Sí, dicen que eso duele. Cuando el polvo se asentó, lo único que se veía de Augustine eran sus ojos asomar desde la cáscara de hormigón. Pero la furia que los había inundado momentos antes se había convertido en miedo. Desmantelamos la fortaleza que había erigido, el ejército que alzó, el futuro que había planeado. El mundo entero iba a conocer que había fracasado. Derrocada por un jugador, una yonki y un pequeño delincuente. La multitud aplaudió mientras se llevaban a Augustine. Antes, nadie hubiera imaginado que humanos y conductores pudieran coexistir. Fui yo quien puso en marcha la segunda edad. En cuanto a los conductores que habían pasado años encerrados en Gurdun Kay, pronto volverían a ser libres, a vivir su vida, a elegir su propio futuro. Y yo tengo lo que vine a buscar. Y ahora, una promesa que cumplir. Betty. Delcy. ¿Ya no está? Sí. ¡Ya no hay nada! Una promesa es una promesa, ¿no? ¿Y los otros? Acabo de llegar, eres mi primera parada. Me ha salvado del Shinro. Somos Sakomesh. Protegemos a los nuestros. ¿Y Reggie? Reggie me salvó.
compañero hermano. Te echaré de menos.